Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Yajaira Plasencia pasa roche en Punta Cana y Magaly la destruyó. La cantante Yajaira Plasencia sufrió un accidente durante un evento en Punta Cana. Según imágenes difundidas por Magaly TV La Firme, se quedó sin aire en pleno concierto, comentó Magaly Medina. Y le falta el aire, esta chica no tiene físico, es tan joven, ¿no? Y un cantante se debe a su público y al escenario donde está parado. Suelta la... La Urraca señaló que Yajaira Plasencia habría dejado de estudiar canto. Claro, además ahí estaba sin el apoyo. Cuando lo hace acá en Lima, nosotros le hemos dicho siempre y ella se defiende. Se apoya mucho en los coros, se apoya mucho en los coros que le sostienen la voz. Pero cuando está solita, por eso es que Sergio George, cuando se va a una presentación internacional, prefiere que ella cante con pista, así no le hace ningún papelón. Y en otro video, Yajaira Plasencia también sufrió para cantar su tema Dime. Dijo entre risas Magaly Medina. Es en pausa un millón de tormentas, ¿cómo vives sin mí? Dime cómo cierro la puerta y esta causa perdida que jamás ya, se córtele, córtele, ya, agua, 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 ya, agua. Y cantar a la vez, no puede. Y hay grandes cantantes y bailarines a la vez que hemos visto en escenarios. Y ella hasta ahora no lo puede hacer, una simple canción. Claro, da vueltas para que no nos fijemos en la voz, más bien para que nos fijemos en su trasero. Por supuesto, por eso es que canta, no canta casi de espaldas a la cámara. Pero no, pues, como somos tan chismosos y rajones, nos damos cuenta. Falta el aire, mujer. Da ganas de decirle al que la está grabando, ya corta, 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 ya déjala, que respire la pobre, se va a poner morada ahorita. ¿Y ustedes qué opinan de Yajaira Plasencia? ¿Tiene buena voz? ¿La han escuchado cantar? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más. Bye, bye.